Con el objetivo de formar a personas voluntarias y a otras que piensan serlo, anualmente se programan por el Ayuntamiento de Manzanares diferentes cursos y talleres dentro del proyecto de voluntariado social, que se lleva a cabo en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En una reciente jornada formativa a cargo de la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, a la que asistió una quincena de personas, la mayoría de ellas vinculadas a ONGs de Manzanares, el monitor del curso, Bernabé Sánchez, resaltó la labor que realizan los voluntarios a través de distintas iniciativas. Dijo que se trata de personas dispuestas a ocupar su tiempo libre en ayudar a los demás y que están dispuestas a formarse para realizar mejor su trabajo. Así, la jornada formativa de voluntariado de 8 horas de duración se desarrolló en el Salón de Actos del Centro Social Polivalente de la calle Empedrada, coordinada por Bernabé Sánchez. Sánchez dijo que la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación busca con estas sesiones formativas sensibilizar y promover el voluntariado entre diferentes colectivos, así como dar una breve panorámica de lo que significa y representa esta herramienta de participación social. Resaltó que el perfil del voluntariado castellano-manchego es dominado por las mujeres. Un voluntario puede ser cualquier tipo de persona que tenga ganas de hacer algo, de hacer lo que quieran, y ponerse en contacto con una entidad y que puedan trabajar en ello. Ahora mismo en Castilla-La Mancha el voluntario es más bien voluntaria, sobre de 35 a 45 años, mujer preparada, casi siempre con carrera, y que puede compaginar su vida casera, su vida familiar, con el mundo del voluntariado. La mujer se mueve más que el hombre en este mundo. En cuanto a los contenidos expuestos, se basaron en el concepto de voluntariado y voluntario, profundización en la idea del voluntariado, marco legal, perfil, habilidades sociales, objetivos, pasos a seguir, derechos y deberes, ámbitos de actuación y ley del voluntariado de Castilla-La Mancha. El coordinador de la sesión formativa de voluntarios de Manzanares destacó del grupo de participantes su conocimiento y gran experiencia en labores solidarias, al igual que su interés en tener más formación. En este sentido, Sánchez señaló que la formación del voluntariado no solo es necesaria, sino imprescindible para desarrollar mejor el trabajo. Así animó a la juventud manzanareña a sumarse en el proyecto de voluntariado. El tema de voluntariado en Manzanares ya lo estoy viendo un poquito. Trabaja sobre todo gente mayor, pero gente muy entusiasta. Estaría bien que la gente joven de Manzanares vean cómo trabajan sus mayores. Creo que tienen buena preparación y sobre todo mucha ilusión. Con este tipo de cursos lo que se intenta es que, aparte de la ilusión que siempre la llevan dentro, estén preparados y estén formados y que sepan sobre todo qué es un voluntario y qué hay que hacer y cómo puede defender un voluntario su ánimo y sus ganas. Por su parte, los y las participantes a la jornada formativa explicaban sus experiencias como voluntarios. Algunos de ellos acuden semanalmente a la residencia de ancianos Los Jardines. Empezando porque me vine a vivir a Manzanares y no tenía ninguna actividad, nada que hacer. Digo, yo tengo que buscarme actividad. Y luego es que esa actividad recaiga en bien de alguien. Sí, nos gusta hacerlo. Vamos a entretener a los mayores. Hacer manualidades, no sabemos hacer a ninguno, pero bueno, nos entretenemos en eso. Así que por ese es el motivo, y por gastar un poco de tiempo, del tiempo que en vez de estar por ahí jugando a la pelota, pues nos entretenemos en estas cosas. Yo me quedé viuda y ya estoy sola. El tiempo que no tengo a mi madre y puedo, pues me voy allí con ellos. También hago trabajos manuales, los acompaño un poco. Sí, ahora estoy mala, no puedo hacer trabajos manuales, pero voy de vez en cuando a visitarlos y bueno, estoy a gustos con ellos y un ratito con ellos, los visito y hablo con ellos. A María José me dijo que iba a hacer el voluntariado y me apunté y ahí estamos entreteniendo a los 4 buenos que hay allí, mejorcicos. ¿Y merece la pena? Monta, claro que merece la pena, yo todas las semanas voy, así que... Igualmente, otro voluntario, Vicente Parra, destacó lo importante que resulta la formación para realizar esta labor altruista. Porque creo que es una labor que todo el mundo lleva consigo, ¿no? Creo que es una respuesta que tenemos que dar a esta sociedad, pues, para hacer lo que sabemos hacer, que es ayudarnos unos a otros, ¿no? Creo que es necesario. Y estos cursos, pues, nos ayudan también a entender exactamente en qué consiste y qué es exactamente ser voluntario, y creo que es algo que recomiendo a todo el mundo.